emoción. Mis muñecazos, ¿cómo están? Bienvenidos, ya estamos en una emisión más de su programa Arriba Corazones. Vamos a platicar de excelentes temas para todos ustedes antes de terminar el año. Gracias por acompañarnos y comenzamos. Vámonos inmediatamente con más información para todos ustedes. Adelante. Hola Ceci, buen día. Mucho gusto saludarte a ti y a todos los que te escuchan. Gracias, mi muñeca. A ver, platícanos, ¿qué nos tienes? Ceci, pues fíjate que tenemos súper promociones de entrando el año para los cursos de maquillaje profesional y para los cursos de automaquillaje, Ceci. Y pues recordarles la importancia de tener este conocimiento de maquillar, no sé si porque fíjate que últimamente gracias a las redes sociales estamos como un poco desinformadas y las mujeres a veces pensamos que es el maquillaje en sí el que nos hace lucir la piel, y ahorita que escucho que también tienes información de dermatólogos, entonces fíjate qué importante es decir, es ir a un lugar adecuado para que te orienten bien, porque de acuerdo a tu piel y de acuerdo a cómo tú eres de sensible de la piel, es el tratamiento que le debes dar en todos los sentidos, así porque al ir tú a un lugar experto como con nosotros, te vamos a decir qué es lo que tu piel necesita para que a la hora de maquillarse luzca, y no en todos los lugares vas a encontrar esta información. Es por eso que a veces nosotros nos debemos de fijar súper bien dónde elegimos ir a estudiar, porque no es cualquier cosa, Ceci, porque esto mismo que aprendes tú lo vas a transmitir a tus clientas y obviamente se va a ver reflejado en la forma en que tú te maquilles. Así que de verdad las invitamos a que se vengan a tomar los cursos de maquillaje profesional y automaquillaje con nosotros, porque de verdad que las vamos a súper preparar para que ustedes puedan transmitir también eso a sus clientas y en sus maquillajes. ¿Cómo ves eso? Me encanta todo esto, Dulce. Qué bueno que nos estás dando esta información. ¿A dónde nos tenemos que comunicar contigo? Claro que sí. Les paso los teléfonos. Es 3315913402. Se los repito, 3315913402, línea directa. Nos encuentran en redes sociales como Dulce Vega Makeup y también tenemos WhatsApp, es el 3311155243. Se los repito, WhatsApp 3311155243. De verdad, no dejen en manos de cualquier persona su conocimiento, porque a fin de cuentas esa va a ser la herramienta de trabajo. Entonces, vayan a un lugar con experiencia para que salgan súper preparadas y estén competitivas en el mundo laboral. Y el maquillaje ahorita, Ceci, pues es todo un mundo lleno de oportunidades y maravilloso. Claro que sí, Dulce. Muchísimas gracias, Dulce. Gracias por todo tu apoyo. Cuídate. Gracias a todos. Saludos. Bye. Y bueno, pues vámonos con el licenciado Abel Campirano, que ya está listo y preparado porque nos va a dar a conocer sobre el año nuevo. ¿Cómo se recibe, cómo se festeja el año nuevo en diferentes partes del mundo? Adelante con él. Ya se acerca el nuevo año 2023. Pero mientras, tenemos que despedir el 2022. ¿Se ha puesto a pensar usted cuáles son las costumbres o las tradiciones de Año Nuevo en algunos países alrededor del mundo? Mire usted, en Dinamarca acostumbran la última noche romper platos, los platos en los que cenaron. En España, las 12 uvas, la tradicional ingesta de las 12 uvas precisamente, que coinciden con las campanadas del reloj para garantizar que cada uno de los meses del siguiente año, del año nuevo, sean dichosas, sean llenas de alegría. Hay que pasear maletas en Colombia para poder seguir saliendo de paseo todo el año. Entonces saca uno sus maletas de su casa, le da una vuelta a la manzana y es una tradición que siguen los colombianos. En Italia, tradición de gastronómica, ingerir lentejas. En Grecia se cuelga una cebolla en la puerta de la casa. En Filipinas se reúnen las frutas, todas las frutas que sean redondas, se hace una bendición. Y está, pues el simbolismo es en el sentido de que no tiene principio ni tiene fin. Ustedes lo saben, el círculo es la figura perfecta y una figura asociada con la divinidad. Entonces, el que se tengan frutas redondas en la casa, pues garantizan larga vida. En bañarse en agua helada en Rusia,
Aquí en México también acostumbramos muchas personas en la noche vieja, algo más religioso, acudir a la iglesia a dar gracias a Dios por los favores recibidos durante el año anterior y pedir las gracias para el año siguiente. También el tradicional, la reunión familiar, donde se disfruta de los romeritos con camarón, se disfruta ya no del bacalao ni del pavo, pero sí bien pudiera ser un pozolito, pudiera ser de algún tipo de comidas tradicionales mexicanas como los tamalitos, el atole. Lo importante, el pretexto es la reunión de esperar justamente el advenimiento del nuevo año. Por supuesto, no faltará quien también quiera asegurarse el amor y viste en la última noche del año algún tipo de prenda interior de color rojo. Son tradiciones que cada año se van recordando en los distintos países del mundo. Es importante, por supuesto, también recordar que con el fin de año nos vamos trazando propósitos, nos vamos trazando metas. Usted, si se trazó ese propósito de ponerse a dieta, hacer ejercicio, cambiar de su vida, su rutina de su vida, adelante. No hay que cejar en el empeño. Aquí lo más importante es trazarnos metas que sean posibles, que sean metas fácilmente alcanzables o no tan difíciles, porque el problema es que son tan ambiciosos esos propósitos, esas metas, que pronto llega el primer descalabro y ya no queremos continuar ni con la dieta ni levantándonos temprano para hacer ejercicio. Es cuestión nada más de dimensionar el objetivo que estamos persiguiendo y si fallamos, no desanimarnos. No, hay que volver a levantarnos, volver a reiniciar la cuenta y ojalá que todos esos propósitos que ustedes han hecho para el próximo año 2023 se les cumpla. Así que aquí, en nuestro programa de Arriba Corazones, donde he agradecido siempre la generosidad y la hospitalidad que me brinda mi querida Cecilia, nuestra directora Cecilia Neri, bueno, pues queremos desearles, yo en lo particular quiero desear a todo el auditorio, a todas las personas que nos siguen en las distintas plataformas, un muy, muy feliz año 2023, que sea venturoso para todos ustedes y aquí nos seguiremos escuchando con nuestros acostumbrados temas legales como cada lunes o cada martes, según sea el caso. Les mando un abrazo y muchas gracias, Ceci. Muy feliz año 2023. Oigan, vámonos a Farmacias Simas. Simas Farmacias está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Es bien importante que sepan que tenemos una farmacia excelente para todos nosotros, porque sabemos que lo importante es tu familia, eres tú, estamos contigo en Simas Farmacias. Vamos a encontrar todo lo que necesitan, medicamentos de patente, genéricos, ¿y qué creen? Tenemos consultorio médico para cualquier urgencia. El consultorio médico ahí está desde muy temprano en Simas Farmacias. Recuerden, estamos en Calzada Federalismo Norte 2690, Colonia Santa Elena, Alcalde. Y el teléfono es el 33-39-96-9704. Digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, vengo a consultarme o vengo a comprar un medicamento. 33-39-96-9704. Simas Farmacias, estamos en Calzada Federalismo Norte 2690, Colonia Santa Elena, Alcalde. En Simas, sí cuidamos más de ti. Y bueno, vámonos porque es muy importante que sepan que el doctor Tagle está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Mucho cuidado con sus dientes, mucho cuidado con los brackets también, váyase a lo seguro, váyase con gente profesional que es Ortho Center con el doctor Tagle. Para todos los adolescentes, para niños, para adultos, casos especiales de movimientos, enderezamiento, alinear los dientes y los brackets, los tenemos en Ortho Center. A comunicarse en estos momentos porque tenemos la primera consulta totalmente gratis. A llamar al 33 31 22 90 17, 33 31 22 90 17, o manden un WhatsApp y digan yo quiero mi consulta gratis.
Lo vi, lo escuché en Arriba Corazones al 33-2607-1822, 33-2607-1822. Orto Center presente con nosotros. ¿Y qué les parece? Algo rico y sabroso. Pie in the sky. Besos, galletas, panqués para cualquier ocasión, para sus fiestas, para cualquier reunión. Vámonos a Pie in the Sky. Pie in the Sky, haz tus cotizaciones al 33-36-11-01-15. Envíos a domicilio 33-11-77-38-38 o visítanos en Plaza Andares, sótano 1. Pie in the Sky, los mejores postres, no hay imposibles. Quiero que me diga usted algo muy importante. ¿Cómo anda de su vista? No lo deje a la deriva. Aproveche lo que tenemos en el Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, porque contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía LASIK, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales. Vámonos al Centro Oftalmológico San Ángel, que a propósito ahorita voy a regalar unas consultas del Centro Oftalmológico para que llamen aquí a cabina o lo manden a nuestro WhatsApp y pueden comunicarse al 33-36-14-94-82, 33-36-14-94-82, Santa Mónica 430, Colonia El Santuario, y síguenos en Facebook, Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, a llamar. Bueno, pues estamos listos y preparados, teléfono de aquí de cabina 33-38-13-13-55, nuestro WhatsApp 17-400-906. Nuestro Telegram también, estamos en nuestra plataforma de redes sociales, estamos en nuestro canal de YouTube. En estos momentos, hoy vamos a dar a las personas afortunadas. Consultas del Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Código de Cinépolis que puede ir. Le voy a regalar el código para el día de hoy, mañana o pasado, exclusivamente para estos tres días. Quiero que me llamen. La primera llamada, vamos a dar el código y que me diga por qué quiere ir al cine y qué película quiere ir a ver, ¿sí? Entonces, llamen aquí al 33-38-13-13-55. Tenemos también consultas del Dr. George. Vamos a regalar hoy una consulta totalmente gratis del Dr. George y las demás con el 50% de descuento. Y consultas del Dr. Tagle, de Orto Center. Entonces, tenemos muchos regalos. A participar. Vámonos inmediatamente, ya está aquí mi muñeca preciosa y hermosa, la doctora Jajaira, ya está lista y preparada con nosotros. Ella, bueno, pues es nuestro médico general, pero está haciendo su especialidad, ya tiene su especialidad en... Marzo, inicio la especialidad, Ceci, urgencias médicas. ¡Urgencióloga va a ser! ¡Un aplauso! Bien merecido, mi muñeca. ¿Cómo estás? Gracias, Ceci. Muy contenta. Yo te veo muy bien. Te extrañaba. Qué bueno. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y vamos a platicar de un tema muy interesante, la influenza, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya entró el invierno, está llegando con todo también. A ver, platícanos, ¿qué entendemos por ello? Mira, influenza es un virus agudo que, uh-huh, como mencionas, en la época invernal todos los años nos afecta a nivel mundial. Entonces, es importante también saber identificar lo que son los signos y síntomas, cómo se transmite, porque al igual que el COVID, pues bueno, cada año influenza pues nos viene atacando. Entonces, igual ahí les agregué unas estadísticas, únicamente para comentar que la influenza es un virus agudo que pertenece a la familia Ortomyxoviridae. Se conocen actualmente tres tipos, lo que es A, B y C. El A específicamente ataca o puede afectar a lo que es animales, por decirles un ejemplo, lo que son caballos, gatos, pollos, patos. En lo que es el virus B y C, ya también afecta a lo que es la especie humana. Y bueno, les agregué unas estadísticas epidemiológicas que las proporciona lo que es SINAVE, que es un banco de una institución que nos brinda un banco de información a nivel mundial, estadísticamente. Y bueno, los estados, Ceci, que más se afectan a nivel nacional, según estas estadísticas, es la Ciudad de México, Sinaloa, Baja California Sur y Colima. Son los estados que actualmente se están afectando más. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué?
por el clima. El clima favorece mucho a lo que es la incubación del mismo virus. Perfecto. Sí, signos y síntomas hay que saber identificar. Empieza el paciente con fiebre arriba de 38 grados centígrados, también lo que es tos, dolor de cabeza, cefalea, se conoce como artralgias, lo que es dolor de articulaciones o mialgias, dolor muscular, escurrimiento nasal, y bueno, estos son los síntomas principales. ¿Hay otros síntomas más? En general es esto, ya perfecto. En casos extremos ya empiezan a desaturar. Perfecto. ¿Cómo se transmite la influenza? A ver, a mí esto se me hace muy importante, doctora. La transmisión es de persona a persona. Cuando una persona ya tiene el virus activo y está en contacto con otra persona, estornuda o tose con las gotitas que se expanden, pues así es la manera en que se transmite este virus. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica a través de, bueno, hay diferentes formas. En cuanto al laboratorio está la inmunofluorescencia, el cultivo celular, y bueno, si me comentas algo así como práctico, al igual que el COVID, hay también pruebas rápidas que también se hacen con hisopo, se pide al paciente que su cabecita igual la incline a 45 grados aproximadamente, se hace un raspadito en sus fosas nasales, se extrae el fluido nasal y se pasa un cartucho, al igual que el COVID. Perfecto. ¿Qué recomendaciones generales da para nuestro público? Mira, igual pues tratar ahorita debido a esta situación que ya pasamos, estar evitando acudir a sitios muy conglomerados. Si vas a estornudar o si ya empezaste con síntomas gripales, si vas a toser o estornudar, hay que cubrirnos con un paño desechable o utilizar lo que es el ángulo interno de nuestro codo. Bien. Y el lavado de manos constante. El lavado de manos constante o tu gel. Así también. Es, así perfecto. Es. Yo te pregunto algo muy importante, Jajaira. ¿Qué debemos de hacer si pensamos que tenemos influenza o que ya nos diagnosticaron este padecimiento? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Nos tenemos que aislar? ¿Cuántos días? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque yo veo que mucha gente anda en la calle, ¿eh? Así es. Sí, mira, lo ideal ya cuando se sospecha de un caso o cuando ya tenemos un caso confirmado es aislar a nuestro paciente en una habitación, él solito con las medidas. Igual está rociando Lysol, estar ventilado la habitación. En cuanto a su alimentación, pasarle sus alimentos también con platos desechables y que él mismo los deposite en una bolsa de plástico. Sí, es como que si cuando tienes COVID en un momento dado, o sea, hay que proteger a la familia porque luego te contagias. Al contagiarse el paciente, por ejemplo, ¿cuántos días tardan en tener la reacción? De 3 a 5 días. De 3 a 5 días. Y hay que aislar al paciente aproximadamente 7 días. La inmunización, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las vacunas? Tenemos dudas de nuestro público respecto a las vacunas. Las vacunas están, las campañas todos los años, aproximadamente el 13 de noviembre empiezan las campañas de vacunación. Es importante estar generando anticuerpos, es importante que acudan a su centro de salud o a su hospital de confianza a vacunarse, y cualquier reacción inusual, situación como reacción alérgica grave o debilidad progresiva de cualquier extremidad, pues acudir de inmediato también a checarse. Tomar líquidos, comer bien, asolearse. También. Tomar el sol. Moderadamente, pero dormir, sí. Tus medicamentos. Tus medicamentos. ¿Cuál es el medicamento que dar? ¿El paracetamol? Paracetamol, como lo mencionas, la hidratación. Principalmente estar, sí se puede hacer actividad física, pero muy moderada. Tú misma lo dijiste, la alimentación alta en frutas y verduras, se da paracetamol en caso de que presente fiebre, arriba de 38, como lo mencioné, y en general es eso. Perfecto. Aquí dice Diana Díaz, ¿cómo me puedo proteger en esta temporada? En esta temporada, sí, pues tratar de no salir, estar abrigados y pues estarnos alimentando adecuadamente. ¿Qué opinas del cubrebocas? ¿Lo podemos seguir utilizando? Hay que seguir utilizando. Utilizándolo, sobre todo cuando sabemos que vamos a salir a algún hospital, algún lugar, eventos conglomerados. Sí. Es el uso de cubrebocas, con esto nos podemos proteger más, ¿verdad? Así es. Perfecto. Sí, sí, sí. Blanca Durán dice, ¿es malo vacunarse, doctora?
No es malo vacunarse, de lo contrario, lo ideal es de que se vacunen cada año, están las campañas de vacunación, inclusive hay refuerzos, y pues las vacunas en sí, pues generamos anticuerpos por si el virus nos llega a atacar, pues ya no nos afecte tanto o tan severamente. Jaira, ¿dónde te encontramos? ¿A dónde nos podemos dirigir con usted? Es con usted, contigo. Quiero decirles algo muy importante. Mis respetos con Jaira. Desde que comenzó esta pandemia, siempre nos han apoyado Jaira y el doctor pediatra Carlos Arceruelas. Ahí mismo donde ella está en el hospital, hacen las pruebas con un precio módico también. Te pueden atender. De veras, mis respetos. Gracias por todo tu apoyo, mi muñeca. Sé que siempre te mando mensaje o te marco, me atiendes a toda mi gente. Sí, no, de lo contrario, Ceci, sabes que cualquier cosa aquí estoy. Y nos encontramos en Hospital Arista. Soy la coordinadora médica de ahí. En marzo ya inicio mi especialidad. Ya te estaré avisando en qué hospital estaré. Para cualquier cosa, sabes que sigo a la orden. ¡Bravo! Muy bien. Muchas gracias, mi muñeca. ¡Feliz año! Igualmente. Cuídate mucho. Te queremos mucho. Gracias, nos vemos para el próximo año. Claro que ¿sale? Sí. Un abrazo a todos. Gracias, que estés muy bien. Igual. Bueno, pues a seguir participando con nosotros. Ya estamos listos y preparados con Ciudad Obregón. Sigue de pie. Nos vamos a ir con Lupita Humildad, representante de la OCB aquí en Jalisco, con esta información. Adelante. Ciudad Obregón sigue de pie. La gastronomía sonorense es reconocida en todo el mundo. El sabor de los mariscos extraídos del Mar Bermejo y el de la mejor carne que se produce en México constituyen uno de los atractivos que buscan los viajeros que nos visitan. Sin embargo, los sonorenses no están limitados en sus gustos a lo que se produce en la región y hay un amplio mercado para productos que llegan de todo el país. Un ejemplo de esto es la propuesta de La Atolería, un interesante proyecto de la empresaria del sur de Sonora, Priscila Valenzuela, quien con recetas adaptadas al gusto de los comensales en la región, ha elaborado más de una treintena de sabores de atole. Estos acompañados con diversos platillos originarios del centro de la República Mexicana que incluyen los tamales en diferentes modalidades e incluso las llamadas guajolotas, que por largo tiempo se han constituido como uno de los alimentos cotidianos en la Ciudad de México y sus alrededores. Priscila encontró que la mejor forma de ofrecer este interesante menú es ponerlo muy al alcance del público, sobre todo en estas épocas con temperaturas más bajas. Así, quienes transitan sobre la avenida París, una de las más singulares de Ciudad Obregón, tienen la oportunidad de bajar rápido de su auto y llevar a casa esta fusión. Entre los sabores de distintas partes de México, La Atolería extenderá su propuesta gastronómica con más platillos y bebidas originarios del centro del país, adaptados al paladar del sonorense y maridados con las temperaturas que varían a lo largo de las estaciones en Ciudad Obregón. Con la creatividad de sus empresarios, Ciudad Obregón sigue de pie. Muchísimas gracias, gracias Lupita Humildad desde Ciudad Obregón, sigue de pie. Vámonos con el doctor George. El doctor George te dice, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti. Recomendación, ahorita si están de vacaciones, vayan a checarse sus piecitos, por favor. Alguna anomalía que tengan, hay que irnos con el doctor George. Con más de 38 años de experiencia, la mejor atención para tus pies con el doctor George. En estos momentos marca, porque tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. A llamar inmediatamente al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Y recuerden, tienen que decir, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones. ¿Y qué les parece si nos ponemos muy bellas para esta temporada? Bueno, pues tenemos para ustedes de RM Salón, promoción especial para todos nosotros. Aplicación de extensiones de pestañas y jellies por solo 600 pesos. RM Salón se encuentra en Avenida Rubén Darío, 965, Plaza Pompeya, local 12.
a llamar al 33-31-05-64-40 o 33-36-67-17-85. RM Salón, promoción especial, 600 pesos, aplicación de extensiones de pestañas con Jellies. ¿Qué les parece? Y no se les olvide que el Centro Dermatológico Derma Highland tiene para ustedes, es oportunidad en este tiempo, aplicarse, llevar a cabo el tratamiento de Ultherapy para levantar, tonificar y tensar la piel suelta. También aplicación de toxina botulínica, ácido hialurónico y mucho más. A llamar en estos momentos al 33-31-25-1077 o bien estamos en Boulevard Puerta de Hierro 5278-6. Centro Dermatológico Derma Highland, presente con nosotros. Listos y preparados, nos vamos inmediatamente a la sección de deportes. El oso Emanuel Cedillo ya está con nosotros con algo muy importante que nos va a dar resumen deportivo anual. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Cómo estás, oso? Adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás, Ceci? Un placer escucharte después de mucho tiempo. Listos ya para platicar con ustedes de lo que se viene en el resumen anual, un poquito de lo que se vivió en este año. Muchas cosas ya ni nos acordamos, pero bueno, vamos a platicar que en el mes de enero el equipo de Los Ángeles Rams ganaron el Super Bowl a los Bengalíes de Cincinnati, un Super Bowl que llama la atención. Nunca en la historia de la NFL había llegado un equipo a jugar la final en su casa. Lo hizo Tampa Bay un año antes y por segundo año consecutivo Los Ángeles jugaron la final y la ganaron. Los dos equipos la ganaron y el equipo de los Rams ganaron sorpresivamente en una jugada histórica que se dio al final para llegar a ese Super Bowl, este equipo de Los Ángeles. Hablando de básquetbol, del básquetbol de la NBA, también el equipo de Golden State, los guerreros de Golden State ganaron este título a los Celtics de Boston, unos guerreros que están haciendo historia, superando récords del mismo Michael Jordan. Pero hay que dejar a un lado la historia de lo grande que fue este jugador Michael Jordan, y Golden State está escribiendo con Stephen Curry su historia aparte. En el béisbol de las grandes ligas, para terminar con el deporte de los Estados Unidos, los Astros de Houston se coronaron campeones, unos Astros que habían estado en la polémica mucho tiempo porque se estaban robando señales a través de las cámaras. Al final lograron otra vez el título y ahí está el equipo de Astros de Houston logrando el título del béisbol de las grandes ligas. Hablando del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas se coronaron al principio de año en una gris, pero en una gris temporada, y no lo decimos por el campeonato del Atlas, sino porque ya se nos olvidó que en el mes de marzo hubo una bronca entre porras del Querétaro y del Atlas que puso un punto negro a nuestro fútbol y que los directivos y televisoras dieron carpetazo. De repente se dejó de hablar del caso, durante una semana se hablaba de muertos y de repente sobrevivieron. Mucha mala información alrededor de este tema que pudo costarle la sede de la Copa del Mundo a México. Por eso creo que se dio un carpetazo y vuelta adelante, y los rojinegros del Atlas se coronaron campeones. Y en el invierno, en el torneo este de apertura, así se le llama, apertura futbolística, el equipo de Pachuca logró el título prácticamente antes de la Copa del Mundo. Pachuca se coronó de muy buena forma, siendo un equipo que durante el año jugó la final, siendo un equipo que durante el mismo año logró muchas situaciones de buen fútbol, y le premia el fútbol logrando este campeonato. En otra información, pues Verstappen se coronó bicampeón de la Fórmula 1. El primero fue glorioso, pero este año no fue tan glorioso por mucha polémica que se dio alrededor de Verstappen con Checo Pérez. Checo Pérez ayudó a que consiguiera los dos títulos y Max Verstappen se negó a darle el subtítulo de la Fórmula 1 a Checo Pérez, lo que generó mucha polémica y la enemistad de muchos mexicanos, no solamente los argentinos, sino también ahí un holandés hizo enemistad con los mexicanos, y con este tema Verstappen pues queda ahí en la polémica. En información de tenis, Roger Federer, el más grande, uno de los más grandes para muchos, lo nombran de esa forma, se retiró del tenis internacional, un jugador que fue elegante, que fue siempre fuera de las polémicas, un grande, superó a las grandes estrellas en ese momento del tenis internacional, y creo que Roger Federer se va como un grande del deporte blanco, como el tenista más elegante, como el tenista que acumuló muchos títulos y muchos Grand Slam, superó esa barrera de los 20 títulos de Grand Slam de una gran forma. Su único pecado que le podemos poner a Roger Federer es que la arcilla, le costaba mucho trabajo jugar en arcilla a Roger Federer. Y ya por último, lo que recientemente acaba de pasar, hablar de lo que es
la final, ¿sí? La final de la Copa del Mundo, que también fue envuelta en polémica por los temas del primer equipo que se corona campeón de una Copa del Mundo con 5 penales a favor, decisiones arbitrales, momentos, mafia, todo lo que hubo alrededor de esta Copa del Mundo de Qatar siempre fue polémico y terminó de manera polémica. Así que Argentina logra su tricampeonato mundial envuelto en la polémica, pero el título ya lo tienen en sus manos. Hasta aquí dejamos la información de lo que pasó durante el año. Creo que de muchas cosas no se acordaban mucho, Ceci. No nos acordábamos, pero ya nos diste toda la información completísima anual de todo lo que sucedió este año, que fue un año muy difícil, un año que vamos a seguir adelante, que esto es bien importante, y también para el deporte. También para el deporte fue un año complicado, sí, pero complicado. El deporte va saliendo adelante, y para tu emoción, te decía, el viernes es la final de la Copa Sky, y el próximo viernes arranca el torneo mexicano. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Muy bien, ni modo, ya pues, ¿qué hago? Me tengo que acostumbrar, seguir con lo mismo. ¿Eh? A disfrutar. ¡Feliz año, mi muñeco! Cuídate mucho, gracias por todo tu apoyo, felicidades. Ahí luego te platicaré una buena nueva que tengo contigo, pero eso más adelante. Así que muchas gracias. Bueno, y pues ya platícamela, ¿eh? Ándale pues, luego platicamos. Sí. Feliz año, cuídate. Igualmente para todos, hasta luego. Gracias. Con esto vámonos a unos mensajes y regresamos. Ya llegó Claudia Rivera Talamantes, nuestra güerita, porque vamos a hablar de economía en el hogar y vamos a platicar sobre compras de fin de año y toda la gente que se está yendo a los hoteles y que compraron desde hace 6 meses y no les están asegurando su hospedaje, sus días, todo eso. Bueno, se le ve la carita a Claudia como de asustada, qué barbaridad. Ahorita nos va a platicar. Si usted tiene alguna pregunta, llamen aquí al 33 38 13 13 55, nuestro WhatsApp 17 400 906, nuestro Telegram también. Y recuerde que estamos regalando consultas del Centro Oftalmológico. Tenemos también, ya tenemos a la persona de Cinépolis, ahorita la vamos a pasar también. Tenemos consultas totalmente gratis del Dr. George, de Orto Center, y pase doble de Tapatío Tour para que se me vaya este fin de semana. Mensajes, vámonos. Corazones, soy Juan Pablo, Digitalizando el Mundo, y quiero desearles un 2023 lleno de mucha prosperidad, éxito, y que sigan navegando con nosotros en redes sociales aquí en Arriba Corazones. Un besote, un abrazo, y nos vemos aquí en Arriba Corazones en el 2023. Sí Más Farmacia. En Sí Más todos somos una familia. Cuidamos de tu salud, tu familia y de ti. Donde encontrarás todo lo que necesitas para tu cuidado personal, de conveniencia y consultorio médico. Sí Más Farmacia. Nos encuentras en Calzada Federalismo Norte 2690, Colonia Santa Elena Alcalde, Guadalajara, Jalisco. Teléfono 3339-969704. En Sí Más, sí cuidamos más de ti. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. Ciudad Obregón sigue de pie. En Ciudad Obregón estamos listos para recibirte. En Ciudad Obregón nos cuidamos y te cuidamos. Convenciones, conferencias, eventos deportivos, sociales, educativos. Todo está listo en Ciudad Obregón para ti, de manera presencial o virtual. Ciudad Obregón sigue de pie. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos. Contamos con tecnología de punta en estudios y tratamientos. Comunícate al 3336-1494-82. Visítanos en Santa Mónica 430, Colonia El Santuario. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos.
¿Quieres disfrutar de un delicioso postre? Five in the Sky es tu mejor opción. Cuenta con una gran variedad de postres, cheesecake, brownies, galletas, cupcake, panqués y mucho más. Síguelos en redes sociales, Facebook e Instagram. Haz tu cotización para pedidos especiales al teléfono 3336-110115 o envíos a domicilio al 3311-773838. Visítanos en Plaza Andares, sótano 1, Five in the Sky. Los mejores postres, no hay imposible. Hola, hola, muy buenos días, amigos de Arriba Corazones. Soy el doctor Raúl Ortiz, médico veterinario zootecnista. Y estamos aquí pues para decirles y desearles un año lleno de bendiciones, de alegría, de felicidad. Los mejores deseos para ustedes y sus mascotas. Hola amigos de Arriba Corazones, con todo mi cariño, con todo mi corazón, les deseo un excelente 2023 a todas las personas que nos escuchan. Muchos años de tenerlos juntos. Un abrazo. Bueno, regresamos aquí en Arriba Corazones. Vámonos con mi güerita Claudia Rivera Talamantes, Economía en el Hogar, porque hoy vamos a hablar de lo mismo, como siempre, sí. Muchos problemas, compras en el fin de año, gente que se ha quedado ahorita actualmente, ha habido demasiados problemas sobre los hospedajes, ¿verdad? Mira, de todo un poco, fíjate que yo he estado viendo en las redes, monitoreando y todo eso, y me he encontrado pues situaciones, por ejemplo, de lo que hablábamos para antes de Navidad, que contratamos servicios de banquetes, y bueno, pues muchas personas se aventuraron para que fueran algunas cenas, sin saber cómo eran los alimentos, sin saber cómo era la presentación y sin saber cómo era el sabor. Y sorprendida de gente que se quedó sin cena para Navidad. Entonces digo, es bien importante la recomendación de boca en boca, sí, claro, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que cuando tenemos un compromiso, por ejemplo, ahora nuestra cena de Año Nuevo y vamos a ofrecer a nuestros invitados y no conocemos a la persona que nos va a hacer los platillos y que nos quede mal y que nos deje embarcados con una cena para X número de personas, pues sí sería un problema. Otra cosa que es muy ahorita socorrido y que está pues todo mundo buscando opciones, sobre todo los que nos quedamos en Guadalajara o en la ciudad, o buscar hoteles donde podamos ir a pasar la cena, ¿no? Que tienen cena baile show, que te ofrecen un platillo, pero que aparte es la bebida o que tienes que pagar el descorche. Todo eso, así como lo que le hablaba del otro tema de los alimentos, debemos de estar bien conscientes de qué es lo que nos están ofreciendo. Si nos pueden dar algo por escrito, qué es lo que incluye, cómo lo incluye, a qué tengo derecho, cómo voy a contratar, si voy a pagar en el momento. Porque imagínate las cancelaciones, tú llegas al evento muy mono y ya no hay lugar. Ay, no. Entonces, ¿qué haces? Terminas pues regresándote a tu casa y sin pasar una cena de Año Nuevo, pues sobre todo porque quieres divertirte, pasarla bien y divertirte. Otra situación que se ha presentado mucho es en las reservaciones para viajar. Llámese a la playa, a la montaña, algún lugar donde hayan rentado una casa, pero resulta que Ceci rentan por internet a una persona que ni conoces, te mandan unas fotos maravillosas de un lugar espectacular, y yo he visto reclamaciones de que llegan ya, una persona veía que ya estaba su familia en Manzanillo, y llegaron al lugar y no había nada. No había nada, habían pagado todo, que no es nada barato en esta temporada, y que no encontraban a la persona para el lugar porque no existía. Entonces, ¿qué haces? Tú ya estás en otro lugar con toda la familia, tienes que gastar otra vez o hacer que se regresen. Y yo digo, bueno, pues muchas veces ahorramos todo el año para irnos de vacaciones y pues resulta que para no es gente. Lo que nos ofrecieron. Entonces, sí es bien importante, sobre todo lo que tiene que ser reservaciones por internet con personas que no conocemos. Yo les sugiero que vayan a un lugar físico, a un lugar donde digan, oye, te puedo ver en tal lugar, ya sea tu oficina, tu negocio, un establecimiento donde tú puedas tener contacto con esa persona, que sepas que tiene un lugar establecido en el cual tú puedas volver por cualquier situación que tengas que presentar una reclamación, porque cuando acudes ante las autoridades, Ceci, si no hay un lugar físico a donde tú puedas presentar la reclamación, no se va a poder hacer nada. Entonces, sí, aquí la recomendación, pues, es para iniciar un buen año, descansar en estos días,
pero ser muy cautelosos, no confiarnos completamente, y no es que nos vayamos al extremo, pero sí es nuestro, a veces, nuestro ahorro de todo el año para disfrutar de estas vacaciones, y que a lo mejor no tomamos esas medidas de precaución y nos generen problemas que nos van a salir muy caros. Pues hay que tomar estas medidas antes, sí, de que se vayan, vuelvan a verificar perfectamente bien. Lo de la cena, tienes toda la razón, en Navidad mucha gente se quedó sin cenar porque nos mandan muchas cosas en la plataforma de redes sociales, te piden ahí que la cena es espectacular, en fin, muy económica, sueltas el dinero y nunca te llegó. No. Entonces, hay que hacerlo, Claudia. Sí, y tratar de fijarnos muy bien si vamos a usar nuestras tarjetas de crédito con mucha cautela, hay que pagarlas, y entonces, pues, en enero se nos vienen gastos muy importantes, como son el pago de impuestos, el agua, todos los servicios que luego muchas personas pagan por año. Bueno, pues es un buen momento de que si no hay necesidad de gastar tanto y podemos celebrar en familia, en casa, y no gastar, pues es una buena alternativa para que disfruten estos días que nos quedan de vacaciones. ¿Dónde te encontramos? Cualquier duda, comentario o aclaración que quieran sobre algún tema relacionado a finanzas personales o economía en el hogar, estoy en claudielenariverat@hotmail.com. Y ya nos ponemos en contacto, platicamos el asunto y tratamos de darles toda la orientación posible. Muy bien, gracias, mi muñeca. Encantada, gracias por Ceci, todo, por tu amistad, año. Por todo. Feliz año. Yo encantada, ya sabes que te quiero mucho. Y feliz año para todas las personas que nos escuchan y nos ven por el mundo. Gracias, felicidades. Gracias. Vámonos inmediatamente con Dulce Vega. Dulce Vega está presente con nosotros, la mejor escuela de maquillaje, automaquillaje. Y tenemos también autopeinado y peinado profesional. Ahorita hay promociones muy especiales para que ustedes puedan inscribirse y llevar a cabo sus estudios con Dulce Vega. A llamar en estos momentos al 33 15 91 34 02. Digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, hay promoción especial muy buena a la mitad del precio para que ustedes estudien automaquillaje o maquillaje profesional. 33 15 91 34 02. Podemos comprar los productos en línea en www.dulcevega.mx. ¿Y qué les parece si nos vamos a Ciudad Obregón Sigue de Pie? Recuerde que Ciudad Obregón está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, y es bien importante que sepan que es ideal para el turismo de negocio, turismo médico, turismo social, ecoturismo y un sinfín de opciones. Podemos llegar por tierra o por aire. Intégrese a su página www.cbobregón.com. Ciudad Obregón sigue de pie. Y nos vamos inmediatamente ¿a dónde? A Cinépolis. La mejor programación del contenido cinematográfico dedicado especialmente a películas emblemáticas, eventos deportivos, culturales, musicales y documentales, solo en la pantalla grande de Cinépolis. Más que cine, seguro es un gran plan. Recuerden a participar porque tenemos código de regalo. Vámonos inmediatamente con nuestro veterinario, el doctor Raúl. ¿Cómo está, doctor? Excelentemente bien. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto verlo. Como siempre. Pues vámonos con las mascotas. ¿Qué vamos a hacer con las mascotas? Porque mucha gente tiene mascotas en casa y dicen, ¿qué vamos a hacer si nos vamos a salir a cenar? En fin, ¿qué? Bueno, primero, dejarlos en un lugar seguro. No dejarlos en el patio, si los va a dejar dentro de casa, déjelos en un lugar los guardado, porque hay mucho cohete, mucho balazo, tú sabes, estas festejas, esos festejos que hacemos los mexicanos, ¿verdad? Tanta euforia, o la música, esto pues lógicamente asusta a las mascotas. Entonces, hay que acudir con su médico veterinario, no le haga caso a la comadre, al primo. Vaya con su médico veterinario y dígale que su mascota es muy nerviosa, que tiende a tener problemas, sustos y todo eso, para que le dé un medicamento para que lo pueda controlar. ¿Hay medicamentos entonces para esto, para tenerlos tranquilos? Tranquilos. Hay medicamento alopático y también homeopático, flores de Bach. O sea, ya hoy en día hay mucho diversidad de medicamentos de varios tipos para poderse dar. Cada doctor tiene su forma de tratar a las mascotas, depende del medicamento. Sí, lo que pasa es que a veces la gente, es que me recetaron esta y se lo da a otra persona, y a veces no, o sea, el médico veterinario conoce a las mascotas, a sus pacientes, y sabe cuál es el que hay que darle. Y cuál es el que los va a tener tranquilos y que no se van a exaltar a la hora del ¡pum!
¡pum! Del cohete. Y que viene otro ruido más fuerte, infeliz en fin, se espantan. Y avientan y gente rompe vasos. Y bueno, ya sabes todas las cosas que nos encanta. ¡Ah, qué barbaridad! Hacer fiesta. Para fiesta. Entonces, pero sí es bien importante que vayan con su médico veterinario. Exactamente. Hay gotitas de flores de Bach, hay gotitas homeopáticas, hay pastillas. O sea, hay muchas cosas. Hay alopatía, flores de Bach y homeopatía. O sea, hay lo que quieran. Lo que quieran. Entonces, pero sí hay que acudir con un médico veterinario. Perfecto. Para que le diga cuál es el que le funciona para su mascota, qué cantidad y todo eso. Porque es bien importante asesorarse, no nomás es lo que digo. Es que la gente a veces dice, tú mira, dale de las mías, yo tomo esto. No. Y les andan dando la homeopatía de lo. Y hay que explicar que en la homeopatía a los mascotas no se le da base de alcohol. Uh-huh. A los humanos se da base de alcohol para la fijación, en los animales no, porque el alcohol ingerido puede provocar problemas gástricos severos. Uh-huh. Cosas de ese tipo que tiene que ver con los productos de uso veterinario. Por eso tenemos que ir con nuestro veterinario a arreglar esta situación. Ahorita estamos a tiempo. ¿Y a dónde nos podemos dirigir con usted, doctor? Al 33 16 52 47 76. ¿Todavía le podemos hablar para decirle? Claro que sí. ¿Llevar a nuestra mascota que nos la cheque? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Y ¿sabes qué? Es bien importante que a pesar de que le den gotitas, pastillas o lo que le vayan a dar a su mascota, es muy importante que no las deje desprotegidas, o sea, no las deje donde haya ventanales, no las deje donde haya un balcón. No, brincan. Porque los animales, aunque estén tranquilos, tomamos ahí cierta exaltación y pueden llegar. O sea, siempre no falta que nos hablen de que ya rompió la ventana, ya rompió el ventanal, llegan los perros cortados. Y si les ponemos la tele ahí, que estén viendo algo, alguna música para las mascotas es que, y todo. Bueno, mucha gente, yo lo que le recomiendo, si el animal está acostumbrado a estar con usted, cuando usted está viendo la tele, déjele la tele. Enciérrala en su cuarto, porque lo único que va a hacer, se siente protegido y se va a meter, si acaso, abajo de la cama y se va a sentir protegido. Pero usted lo deja en la casa. No. Comienza a correr, a brincar, comienza a tirar cosas y pues lo regaña a la mascota, pero realmente la mascota no tiene la culpa. No, o sea, pues no. Hay que dejarlos. Y si están en el patio, en ese momento, si usted tiene un patio y ahí están los perros, bueno, normalmente la gente que tiene patio o tiene el lugarcito donde están las lavadoras, el cuartito de lavado, cosas de ese tipo. Si puede, enciérrelas ahí. Perfecto. Nomás mientras usted no está. Sí, no, ya cuando lleguen, pues ya sáquenlos, pero para que se sientan protegidos. O si por algo usted está en casa y tiene visita y va a estar lo mismo, igual enciérrelos en algún lugar para que los animales no salten. Digo, las experiencias que me ha tocado, los perritos de que han tumbado gente, han, niños, han roto ventanas, saltados de la ventana. No. Todo por a veces no tener un poquito de tiempo para dedicarles, de llevarlos al doctor para que les compre lo necesario. Pues ahorita es tiempo de hacerlo y cuidar a nuestras mascotas. Nuevamente repetimos su teléfono, doctor. 3316 524776. Ahí estamos para servir. Gracias, mi muñeco. Entonces, feliz año, igualmente, doctor. Lo mejor para usted, para su familia, y gracias por todo su apoyo por tantos años, que ya tenemos 20 años consecutivos. Gracias por todo, doctor. Lo queremos mucho, gracias. Tú sabes que es recíproco el cariño a los radioescuchas, igual a la gente que en su tiempo hasta en la televisión. Así es. Que se le decía siempre lo mejor, mucho amor, muchas bendiciones, mucha alegría. De todo. Trabajo, pero bien remunerado. Exactamente. Mucho trabajo, pero bien remunerado. Porque, muy bien, doctor, gracias. Hasta que ya le vaya muy bien. Feliz año. Igualmente. Ya te vi tu miradita, Cesariño. Vámonos a un corte y regresamos. Ya está. Ya. Sí, cuídate mucho. En unos minutos continuamos. Foto. Lo quiero mucho, doctor. Muchas gracias por todo. Hola, buenos días. Soy la doctora Yajaira Delgado Gutiérrez. El día de hoy les quiero desear un feliz año nuevo, que este año 2023 esté lleno de amor, de salud y de prosperidad. A todos nuestros amigos de Arriba Corazones les mando un fuerte abrazo. Sí Más Farmacia. En Sí Más todos somos una familia. Cuidamos de tu salud, tu familia y de ti, donde encontrarás todo lo que necesitas para tu cuidado personal, de conveniencia y consultorio médico. Sí Más Farmacia. Nos encuentras en Calzada Federalismo Norte 2690, Colonia Santa Elena Alcalde, Guadalajara, Jalisco. Teléfono 3339-969704. En Sí Más, sí cuidamos más de ti.
Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36165711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. Ciudad Obregón sigue de pie. En Ciudad Obregón estamos listos para recibirte. En Ciudad Obregón nos cuidamos y te cuidamos. Convenciones, conferencias, eventos deportivos, sociales, educativos, todo está listo en Ciudad Obregón para ti, de manera presencial o virtual. Ciudad Obregón sigue de pie. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos. Contamos con tecnología de punta en estudios y tratamientos. Comunícate al 3336-1494-82. Visítanos en Santa Mónica 430, Colonia El Santuario. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. ¿Quieres disfrutar de un delicioso postre? Five in the Sky es tu mejor opción. Cuenta con una gran variedad de postres, cheesecake, brownies, galletas, cupcake, panqués y mucho más. Síguelos en redes sociales, Facebook e Instagram. Haz tu cotización para pedidos especiales al teléfono 3336-110115 o envíos a domicilio al 3311-773838. Visítanos en Plaza Andares, sótano 1. Five in the Sky. Los mejores postres. No hay imposible. Corazones viajeros, feliz 2023, que este nuevo año esté cargado de muchas travesías. Adelante con esto. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy tu amiga rica Gaby y recuerda, decide ser feliz, les mando bendiciones a todos y vamos a ver cómo terminamos este 2022 aquí en Arriba Corazones. Bueno, aquí las cartas dicen que cuestiones de salud nos tendremos que estar cuidando porque habrá heladas fortísimas y mucha gente enferma. Entonces hay que cuidar bastante nuestra salud, no salir de casita, abrigarnos. Aquí también en cuestión de dinero, de economía, habrá oportunidades nuevas. Aquí se presentan algunas personas que nos van a estar apoyando, que nos van a estar ayudando a salir adelante, a cerrar este año que ya se fue. Muy bien, amigos. Bueno, iniciaremos con el año que viene. Bueno, pues aquí en el año 2023, ¿qué nos espera a Arriba Corazones? En este año entenderás que el bien común te beneficia, las relaciones te traerán bendiciones y por supuesto debes esforzarte para alcanzar esa estabilidad que estás deseando y lo lograrás. Claro que sí, sigue manteniendo hábitos que tienes y eso te llevan al triunfo. Te espera un año muy dinámico para tu economía, tanto para el bien como para todas las personas que estamos en Arriba Corazones. En cuestión de trabajo estaremos bien, estaremos trascendiendo, estaremos evolucionando, estaremos en movimiento, por lo tanto será un año magnífico. En cuestión de todo México, pues seguirán algunos temblores, seguirán algunas catástrofes y por lo tanto también viene alguna enfermedad. Hay que cuidarnos, hay que protegernos con cosas naturales, con medicamento, alimentarnos bien. Aquí estaremos así como concientizándonos de todo en general. No nada más en cuestión de alimentación, también de economía, estamos siendo más conscientes, estamos siendo más cuidadosos y nuestros niños están evolucionando perfectamente. Aquí veo en las cartas que este año también van a estar destacando mucho los niños. Bueno, en general, nuestra economía protegida, nuestros trabajos protegidos aquí en México y la realidad es de que tenemos una evolución, estamos trascendiendo, estamos evolucionando, tenemos muchas bendiciones, por lo tanto, nos va a ir bien. Felicidades.
Les mando a todos un abrazo, un feliz año, mil bendiciones a todos y recuerden, decidan ser felices. Muchísimas gracias, Ceci, por la invitación y por supuesto, pues estamos aquí siempre en contacto con todos. Gracias, gracias y mil bendiciones. Regresamos aquí en Arriba Corazones a seguir participando con nosotros. A ver, vámonos inmediatamente, creo que ya tenemos nuestra sección de espectáculos con Maritza, que ya está lista y preparada con nosotros para darnos a conocer, pues, todo lo que respecta a espectáculos el anuario. ¿Cómo estás, Maritza? Adelante, te escuchamos, mi muñeca. Hola, hola a toda la gente de Arriba Corazones, soy Maritza Baltazar y el día de hoy les presento un anuario del mundo del espectáculo. ¿Qué ocurrió a lo largo de estos 365 días con los famosos? Pues vamos a iniciar porque en el mes de enero, la actriz Silvia Pinal estaba siendo dada de alta luego de haber padecido el COVID-19, pero desafortunadamente su hija Alejandra Guzmán salió positiva. Por otra parte, los hijos de Jenny Rivera obtuvieron ya todos los derechos sobre las propiedades y toda la empresa que formó Jenny Rivera cuando estaba en vida. Diego Verdaguer falleció en este mes de enero, desafortunadamente, a consecuencia del COVID-19. Para el mes de febrero, el corazón se nos rompió porque Cristian Nodal anunció a través de sus redes sociales la ruptura con la cantante Belinda. Por otra parte, se dieron a conocer las primeras imágenes de la serie de Vicente Fernández, esta serie no autorizada protagonizada por Pablo Montero. Enrique Bunbury anunció su despedida de los escenarios por problemas de salud. En el mes de marzo, Sasha Sokol denunció a Luis de Llano. Lo denunció ante el ojo público a través de las redes sociales, en el cual manifestó de que él la había abusado de ella cuando solamente tenía 14 años. Sin embargo, el productor de televisión previamente en una entrevista, pues había señalado que sostuvo una relación sentimental con la cantante cuando ella era una niña. Daddy Yankee se despidió de los escenarios, o mejor dicho, anunció el retiro definitivo de los escenarios y que tenía prevista una gira mundial. La familia Fernández se manifestó ante las autoridades por la serie no autorizada que realizó el productor de televisión Juan Osorio y bueno, pues comenzaron una serie de dimes y diretes, habían dicho que no se iba a proyectar la serie y a final de cuentas se hizo. Will Smith propinó tremendo golpe a Chris Rock durante la entrega de los premios Oscar y bueno, es que Chris Rock se manifestó con una broma de muy mal gusto en contra de la esposa de Will Smith, por lo tanto Will le molestó y rápidamente que sube al escenario y le da tremendo golpe. En el mes de abril Vicente Fernández recibe un Grammy póstumo, un Grammy por su disco A Mis 80. Sasha Sokol decide en iniciar acciones legales en contra de Luis de Llano y bueno, por otra parte, Ángel Aguilar termina su relación sentimental con Gusi Lau y además se manifiesta porque en redes sociales se filtraron un par de fotografías en las cuales pues se ve que ella está besándolo y pues ella consideró que esto era haber violado su integridad y su intimidad. Susana Dos Amantes fue hospitalizada, así lo anunció Paulina Rubio a través de un comunicado emitido en sus redes sociales. Esto como consecuencia de un cáncer de páncreas. En el mes de mayo, Cristian Nodal se desata en contra de la mamá de Belinda, luego de que la mamá de Belinda estuviera haciendo algunos comentarios o que publicara cosas que a Cristian le parecieron de muy mal gusto, pues entonces Cristian se manifestó y dijo que la mamá estuvo explotando a su hija por más de 20 años. Julián Álvarez se pronunció ante los medios de comunicación destacando que afortunadamente pues ya había sido absuelto de todo lo que lo acusaban por lavado de dinero. Y bueno, pues por otra parte, se anunció el primer tráiler de la serie sí autorizada de Vicente Fernández, protagonizada por Jaime Camil. Hemos llegado a la mitad del año, en el mes de junio, donde Shakira nos sorprendió al anunciar su separación del futbolista Gerard Piqué. Falleció Fernando del Solar a consecuencia de cáncer y bueno, Carlos Rivera y Cintia Rodríguez se rumoró un matrimonio
algo que no habían confirmado. Para el mes de julio, Carlos Santana se desmayó en pleno escenario. Estaba realizando un concierto cuando de repente se desmayó y bueno, las alarmas se encendieron y rápidamente llegaron los médicos, le estuvieron atendiendo, posteriormente lo trasladaron a un hospital donde se destacó que había sido una deshidratación lo que lo había llevado hasta un nosocomio. Jennifer López y Ben Affleck se casaron en Las Vegas. ¡Oh, sorpresa! Sí, así como lo escuchan. Jennifer nos compartió un comunicado en el que destacaba que después de 20 años se había cumplido estar con el amor de su vida, Ben Affleck, que lo habían hecho en Las Vegas y que fue nada menos que al lado de Elvis Presley. Desafortunadamente, en este mes de julio falleció la actriz Susana Dos Amantes a consecuencia del cáncer de páncreas. En agosto, el actor Eugenio Derbez tuvo una caída que le generó 17 fracturas en el hombro y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Falleció la actriz Anabel Gutiérrez, Olivia Newton-John, Manuel Ojeda, y bueno, pues también en este mes de agosto llegó la boda oficial entre Jennifer López y Ben Affleck. Además, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez hicieron oficial su matrimonio. Cynthia, a través del programa de televisión en donde participaba, lo comunicó oficialmente y dijo sentirse muy feliz. Llegando el mes de septiembre, Alejandra Guzmán desafortunadamente sufrió una caída en el escenario que la llevó al hospital. Afortunadamente no pasó a mayores, simplemente tuvo que estar en reposo algunos días. Maite Perroni se comprometió con su pareja Andrés Tobar. Eugenio Derbez reapareció en redes sociales y bueno, pues manifestó estar llevando una terapia física bastante dolorosa, pero que la estaba realizando con la finalidad de llegar a volver a mover su brazo como antes. Por otra parte, en ese mismo mes de septiembre fallecieron artistas como Julio, Jorge Fons, Marciano de Enanitos Verdes y también la reina Isabel. Llegando el mes de octubre, desafortunadamente Verónica Castro se tuvo que enfrentar a la polémica luego de haber sido acusada de acoso sexual en contra de menores. También se dio a conocer que el actor Pablo Lail desafortunadamente fue catalogado como culpable de homicidio involuntario en contra de Juan Ricardo Hernández. En el mes de noviembre, Dana Paola inicia su gira de presentaciones Éxtasis y desafortunadamente en plena presentación en Guadalajara, que era con lo que arrancaba su gira de espectáculos, tuvo un pequeño percance que la hizo culminar el concierto antes de lo previsto. Se llevó a cabo también la boda de Alex Fernández con Alexa Hernández aquí en Guadalajara, Jalisco. Sandra Echeverría anunció su separación de Leonardo de Lozane y desafortunadamente fallecieron el actor Héctor Bonilla, el cantautor Pablo Milanés y también el cantante Aaron Carter. Para el mes de diciembre, pues de nueva cuenta Pablo Lai vuelve a dar de qué hablar, se volvió a ser más larga la espera porque se anunció que para el mes de febrero es cuando se dará a conocer su sentencia. Los Backstreet Boys hicieron el lanzamiento de su producción navideña, pero desafortunadamente, luego de que el cantante Nick Carter fuera acusado de abuso sexual, pues toda esta situación se les vino por debajo de todo, porque no pudo realizar ninguna presentación ni nada de lo que tenían previsto para la temporada navideña. RBD anunció ese esperado regreso por parte de los fanáticos y será para el mes de enero cuando inicien la gira de presentaciones. Cristi Ali, Gina Román, Jorge Zamora Zamorita, desafortunadamente dejaron este plano terrenal. Yo soy Maritza Baltazar, con eso me despido y espero que les haya gustado este anuario del 2022 aquí en Arriba Corazones. ¡Vámonos! Pues nos vamos, nos despedimos. ¡Feliz Año Nuevo a todo nuestro hermoso público! ¡Excelente, excelente Año Nuevo! ¡Los queremos! ¡Vámonos! Doctor George, Podólogos Profesionales, presentó